Ahora sí se pone bueno. Una familia se va. Tania, Memo, puntos al doble y vamos a jugar. ¿Estamos listos? ¿Estás lista? Listo. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? Memo. Sacándola. Pues sacándola. Estará pues sacándola. No está. Después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? Fría o helada. ¿Helada o helada. Fría? ¿Estará fría? Venga. Fría, nos vamos de este lado. Muy bien, Charlie. Sí. Puntos al doble. Después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? Mojada con el helado. ¿Mojada? ¿Estará mojada? ¡Sí! Primer strike. Janet, después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? ¿Rota? ¿Rota? ¿Estará rota? Claro, puede ser. ¡Rota, muy bien! Chris, es tu turno y nos quedan solo dos respuestas para llevarnos los puntos al doble. Después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? Escurrida, chorreando. ¿Estará escurrida, chorreando? Venga. ¡Escurriendo! Tania, solamente queda una respuesta en el tablero y nos llevamos los puntos al doble. ¿Estás lista? No. Vengo. Yo lo voy a preguntar, me voy a hacer güey, nada más para que pienses. Sí, está bien. Después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? Con helado. ¿Con helado? Suena lógico, vamos a ver si está con helado. Bienvenidos para el juego de puntos, familia Sepúlveda. Charlie, la última y nos llevamos los puntos al doble. Después de meterla, ¿cómo puede salir una cuchara de un bote de helado? ¿Vacía? Vacía. Estará vacía. Estuvo muy existencial esa respuesta. ¿Estará vacía? Casi me mato. Consejos al capitán. En voz alta. Manchada. Sucia. Manchada. Me voy por sucia. Dice el capitán que sucia. La familia Dorame ya tiene 292 puntos. Vamos a descubrir del tablero la respuesta número 4 que nadie le atinó. Doblada. Claro, pues está duro el helado, si está muy frío, se dobla la cuchara.